Desde ayer los voceros del gremio de bares están en reuniones permanentes con la alcaldía de Bucaramanga para poder reabrir sus establecimientos y dejar atrás 6 meses de profunda crisis. La administración municipal está muy receptiva con nosotros, están de acuerdo con que se haga muy pronto la prueba piloto, se habla de que posiblemente iniciaríamos el 1 de octubre. Quedamos en que vamos a hacer unas mesas de trabajo precisamente esta semana y las semanas que vienen para mirar todo el tema de los pilotos de los bares en Santander. Pues específicamente ahorita estamos hablando del tema en el área metropolitana. Según los representantes del sector, se aplicarían básicamente los mismos protocolos de los restaurantes, pero sin abrir pistas de baile y con el aforo permitido. Los protocolos que nosotros proponemos implementar son los que están consignados en la resolución 1569 del 7 de septiembre, donde se permite la venta de licor a nivel nacional. Estos protocolos son muy similares a los protocolos de los restaurantes con algunos cambios. Otro tema fundamental para los intereses del gremio es el horario de cierre, pues consideran que si solo se les permite abrir hasta las 11 de la noche, aumentarían sus pérdidas. Y dentro de la propuesta precisamente tenemos que nos dejen trabajar con los horarios que veníamos trabajando antes de empezar pandemia, porque vuelvo y repito, al usted de pronto acortar los horarios, va a haber una aglomeración. O puede ser otro efecto contrario que no nos va a ser rentable. El gremio de bares y en general del entretenimiento ha pasado tragos amargos a causa de la crisis generada por la pandemia.